El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores, se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. La siguiente es una producción de Estrella Televisión. Hoy viernes 16 de mayo saludamos a todos nuestros televidentes, los que nos siguen a través del canal CNC, el canal de nuestra gente, los que nos ven a través de nuestra página web www.estrellatelevisión.com, a través de nuestras redes sociales. Sean ustedes bienvenidos a CNC Noticias, porque somos líderes en información regional y local. Los invitamos a ver nuestros titulares. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Preocupante situación en Ismina. En menos de un mes se han presentado dos casos de violencia contra la mujer. En el caso más reciente, hombre le propina una brutal golpiza a su compañera sentimental. Policía incauta elementos de uso privativo de las fuerzas militares en la vía Quibdó-Condoto. Continúa drama en el Alto Baudó. Se reportan cerca de 6.000 desplazados y 200 indígenas desaparecidos. Cuerpo de Bomberos del Chocó trabaja por su fortalecimiento institucional. SED Chocó renovó el servicio del proyecto de granjeros en diferentes planteles educativos. 41 establecimientos se beneficiarán. Docentes de Quibdó protestaron en su día. Estas y otras informaciones en la presente emisión de CNC Noticias. En menos de un mes en el municipio de Ismina se han presentado dos casos preocupantes de violencia en contra de la mujer. En uno de ellos, una joven fue asesinada a machetazos. En el más reciente de los casos, una mujer fue agredida por su esposo, el rector de una institución educativa, y le dejó graves lesiones. El hombre ya fue capturado por la Policía Nacional. Esta es la docente del SENA, Yamilet Aguilar López, de 35 años de edad, estilista y comerciante de la ciudad de Ismina. En la foto familiar la podemos apreciar acompañada de su esposo, Evelio Benítez, rector en una institución educativa en el corregimiento de Bebedó, ubicado a unos 40 minutos de la ciudad. La historia de esta agresión empieza en la mañana del lunes, cuando su esposo Evelio, al parecer en medio de un estado de alicoramiento, agredió en contra de la humanidad de Yamilet y le propina una brutal golpiza al punto de dejarla en estado de inconsciencia. Su familia, alarmada, llegó hasta el lugar. La había golpeado, la había tirado al piso y estaba sangrando por boca y nariz, y en el momento que nosotros llegamos a Maya Concepción la tenían ahí en camilla inconsciente aplicándole suero. El papá de Yamilet de inmediato instauró la denuncia, afirmando que no era la primera vez que Evelio maltrataba físicamente a su hija. Yo había venido teniendo problemas antes, incluso que con esta fueron 4 veces que ya la golpea, y que anteriormente había puesto ya la demanda aquí en la fiscalía, y con esta son 4 veces, así que no sé qué pasó en ese momento que la accidentó. El comandante de policía Chocó dijo que la docente se encuentra en Medellín recuperándose del brutal ataque. Según lo que manifiesta la esposa, constantemente era agredida, sino que hasta el 10 de mayo que suceden estos hechos, que ya la dejan con una grave lesiones, la cual es remitida, como lo manifesté anteriormente, a un hospital de tercer nivel en la ciudad de Medellín, es cuando ella denuncia e inmediatamente se judicializa este profesor. Ya logró usted conocer, al parecer inclusive ella está perdiendo uno de sus ojos. Sí, señor, el diagnóstico es que pierde un ojo y otros órganos vitales para la vida de ella. Por ningún motivo se justifica un acto de violencia. Ese es el mensaje de la Red de Mujeres del Chocó. Hay una mala interpretación de las actuaciones de las mujeres. Por ejemplo, uno dice, no, es que ella está acostumbrada. Es que ella naturaliza el hecho de que le peguen, ella le gusta. No. La mujer generalmente, cuando adquiere una relación con un hombre, sea de matrimonio o sea de unión libre, ella tiene la esperanza que ese va a ser su hombre con el que va a estar todo el resto de la vida. Entonces ella piensa, bueno, ahorita me empujó, ahorita me dijo una mala palabra, a lo mejor si yo le paso eso,
él va a mejorar, yo le hago ver que lo hizo mal y él va a mejorar. Entonces, a la siguiente, a lo mejor el maltrato es más fuerte. Y ella dice, uy, no, voy a esperarme porque es que yo no quiero estar sola, o porque es que yo no quiero que mis hijos se queden sin su papá, yo no quiero criar mis hijos sola. Entonces, todos estos quereres, estas idealizaciones de las mujeres, van haciendo que ellas tengan a veces una demasiada tolerancia que se va convirtiendo en costumbre para que el agresor siga maltratando y siga haciendo con ellas lo que quiere. Pero no es ni naturalización ni porque le guste. A nadie le gusta que le peguen, a nadie le gusta que le maltraten. ¿Ya? Pero son estas otras cosas que están en la profundidad de la relación, lo que la sociedad muchas veces no entiende y lanza esos juicios que son totalmente negativos. Ahora, los varones o los agresores continúan agrediendo porque hay demasiada impunidad, hay demasiado amiguismo, hay demasiadas barreras que revictimizan a la mujer y que la ponen a ella como culpable de una situación que ella no buscó y que no se merece. Entonces, no vamos a decir tampoco que es que las mujeres muchas veces también no agreden a los hombres, pero son menos, son mínimos. Las agresiones generalmente vienen de los hombres, pero ninguna agresión se justifica, ni por infidelidad, ni por mala respuesta, no. Es mejor parar ahí y buscar otra oportunidad para poder resolver el problema que se está presentando, y no que el hombre agreda a la mujer porque él se siente el dueño de ella, que no es el dueño. El dueño de la mujer y el dueño del hombre es Dios, y es el único que puede hacer lo que quiera con el hombre y la mujer. Otro caso aberrante que se presentó en Ismina hace pocas semanas fue la de una joven a quien asesinaron a machetazos. Su caso aún es materia de investigación. Por este y el reciente maltrato de Yamilé, los habitantes de esta zona del San Juan marcharon por las calles exigiendo desterrar los actos violentos. Andrea Estrella Oliva, CNC Noticias. CNC Noticias. La incautación de elementos de uso privativo de las fuerzas militares en la vía Quibdó-Condoto en nuestro panorama judicial. Mediante un puesto de control realizado en el kilómetro 46 en el sitio conocido como La Y, en la vía Quibdó-Condoto, unidades de la policía Chocó encontraron camuflados en un camión de color rojo marca Fotón de placas TDZ-378 afiliado a la empresa Envío Citará, elementos privativos de las fuerzas militares. La incautación de 100 gorras de tipo militar, 100 arnés, los cuales iban transportados en un vehículo de transporte. Se incautan estos elementos, se tiene información que iban para las bandas criminales que delinquen en este sector. La dotación militar está avaluada en la suma de 10 millones de pesos. La Policía Nacional continuará con los estrictos controles en las carreteras a lo largo y ancho del departamento del Chocó, con el fin de garantizar la convivencia y seguridad ciudadana de todos sus habitantes. Pese a que las autoridades dicen que retomaron el control en el municipio del Alto Baudó, hoy los reportes hablan de más de 180 personas desaparecidas y cerca de 6.000 personas desplazadas. Como gravísima definió la emergencia humanitaria que se vive en las comunidades indígenas desde hace varios días debido a los combates entre la guerrilla y las BACRIM en el Alto Baudó. Ya son cerca de 6.000 los aborígenes ribereños desplazados y otros 200 desaparecidos.
es que siempre la disculpa ha sido el tema de seguridad, y ya al menos ya hemos visto que el gobierno, la fuerza pública ha dicho ahí mínimamente una seguridad hasta Santa Catalina de Catrú. Entonces ahora, ¿qué falta para que las instituciones entren? Esa es la preocupación que tenemos, porque es que allí hay una grave crisis humanitaria, no hay alimentos, no hay medicamentos, no hay médico allí, no hay, hay una emergencia ya en salud pública, porque usted imagínese 2.800 personas en un sitio donde no hay nada. Entonces hay un asignamiento, o sea, la preocupación es grave. Y eso es lo que estamos tratando de hacerle entender aquí a las instituciones, de que hay que actuar ya, porque están esperando es que el CICR entre, y bueno, el CICR tiene unos protocolos, ellos tienen todas unas agendas a seguir, en fin. Entonces nosotros no podemos esperar a que la situación se nos agrave allí más en el Alto Baudó. Parra Solís afirma que de acuerdo a las comunicaciones recibidas por los nativos que se encuentran en la zona, desde el día domingo las provisiones alimenticias se terminaron, siendo los niños los más afectados. Es eso, que hasta el domingo se tenían allí para los niños raciones de pan, raciones de bienestarina, en fin, y de ahí para acá no hay nada, porque la gente de las comunidades salieron con lo que tenían puesto. Entonces esa es la preocupación que tenemos, porque se está diciendo que sí, que el CICR sí va a entrar comida para entre sábado y domingo para 3.000 personas, pero la preocupación que tenemos, bueno, ¿y qué va a pasar de aquí al jueves, al sábado, domingo? Porque usted sabe que el hambre no, o sea, el estómago no espera. Los niños, nos preocupa muchísimo los niños, porque en este momento creo que hay más de 600 niños y niñas. Hay 50 mujeres en embarazo, en gestación. Bueno, en eso estamos, aquí, en el bienestar, pues sí, sabemos que allí hay hogares comunitarios. Entonces, saber cómo se activan todos estos mecanismos que ya se tienen. El delegado del CRISH denunció que desde el mes de enero también se presentan desplazamientos y confinamientos en los ríos Bebaramá y Bebará, pero desafortunadamente las autoridades han hecho caso omiso. Vemos que hasta la fecha, más desde enero de este año, 2014, se está haciendo saber eso a las autoridades, a las instituciones, y realmente nosotros vemos que hay negligencia por parte de las instituciones de orden departamental. Nosotros hemos manifestado, pues realmente estos nativos tienen que ser protegidos, como dice la Constitución Política de Colombia. Si su honra, su vida, tú tienes que ser protegido por la institución departamental y nacional. Llegan a fallecer un niño indígena, o sí, madre lactante, madre gestante, anciano, pues nosotros estamos pensando en hacer una demanda judicial de parte del Consejo Regional Indígena y su autoridad indígena a las instituciones competentes. De acuerdo a las informaciones, guerrilleros del ELN e integrantes de grupos al margen de la ley protagonizan cruentos combates por el control del territorio. Andrea Estrella Oliva, CNC Noticias. Y en CNC Noticias es momento de hacer una pausa comercial, pero ya volvemos con más información.